Allá están los niños. No quiero que te los lleves para la calle. Porque no quiero que te estés fumando sangre, que te fumas toda la noche ahí. Eres muy descuidada con los niños. ¿Te pasa a ti, marico? Esos son chamos, son míos también, becerro. No, chamo. ¿Está con esa hora? Ah, vale. Esa mujer, el coño, me tiene obstinado, vale. Venime matando un día de esto, vale. Me voy a bañar. Ajá, ¿y? Cuidado con los gemelos. Pendiente tú también, esos son chamos tuyos también. Oh, es lo que está en el patio jugando. Mira, está pendiente tú también, ¿oíste? Ya sabes. Oh. Dale, sigue siendo Andy, el cuidador del parque. Hasta la próxima. ¿Está loca? Pues yo no lo miré, no va. Oh, no va. ¿Dónde está el niño? Te dije que no te iba a llevar. No, amigo. No, 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 no
se van. Me he preso. Pero sabes que me están echando por ahí un secuestrito por ahí con un billete bien. A ver si le echamos flojo para ver si nos ganamos una plata buena. Juego, yo tengo ese cobro, hermano. Sí, va. Yo no me presto, tú sabes que eso no es lo mío, lo mío es matar. Sí, vale, pero ¿cómo hacemos, pues? No, dale, dale, vente, vente, vente. Un brinco feo, yo. No mal que te lo ponen eso, si no, estamos tragando bola ahí, no de chicharra. Tío, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos por ellos, vamos por ellos. Son mamagüeyes, peitanes, me tienen en el cuero flaco ya. Vamos por ellos, vamos por ellos. Entonces yo lo voy a campañar, que lo voy a desaparecer y nadie va a saber a los que. Mira, loco, que lo que, hermano, yo estoy pelando bola y no, quiero un ganas de revolucionar, robar una moto, hermano. Dale fuego, vamos a darle, pues, plomo. Mira, hermano, ¿sabes qué? Allá viene uno. Dale plomo, fuego. ¡Mira, mamá, fuego, mira! ¡Mira, mira! Eso, ¿sabes? Estoy pensando en un negocio que nos dé plata, bon, porque ya estoy cansado ya del chivireo, bon. ¿Pero qué, hermano? ¿Qué negocio podemos montar? Ay, no sé, hermano, no hay que montarlo por ahí. Droga, hermano, eso es lo único que podemos hacer. Será, monta una placita allá abajo. Ah, pero ¿cómo? Necesitamos una capital, bon. Bueno, hermano, vamos a llegar al Ande, ese loco es con vida, ese loco nos ayuda, ese no nos va a morir. Bueno, hermano, la única forma es Ande, el sicario, es el que lleva el carro aquí, bon. Eso no es que se la pasa matando gente, pues, por plata. ¿Cómo es que cobramos con él? Vamos a llegar. Estamos más pedidos, güey. Claro, se va a pagarlo, hermano, ¿todo bien? Grande. ¿Todo bien, papá? ¿Qué hay? ¿Cómo se portan los muchachos? Coño, ahí vamos, ahí vamos. Queríamos hablar contigo de un negocio, hermanito. Ya que tú andas en la movida, broma, querer duro. ¿Sabes? Nosotros tenemos pensado un negocio, weón, porque estamos cansados de robar y esa vaina, estamos haciendo mucha bulla, weón. Primero, por empezar, no soy ningún duro, soy normal. Trabajo por lo mío, trabajo por mi hija. ¿Qué necesitas? Hermano, 100 palos. ¿100 palos? Una copa. Ustedes quieren agarrar la mala vida. Hermano, mira,
necesitamos real, bueno, hay que revolucionar, ¿cierto, hermano? Claro, hermano, lo pasamos robando y ya no queremos hacer esa vaina. Ya estamos metidos llenos de mala vida. Hermano, mira, yo agarré esta mala vida porque mi papá y mi mamá fueron adictos a las drogas. Y la droga los llevó a la perdición y ellos mismos empezaron a ver fantasmas y entre ellos mismos se mataron. Y quedé yo pasando trabajo y agarré esta mala vida. Y yo tengo un hermano, yo soy gemelo. Mi mamá dejó a mi hermano botado en la calle. Mi hermano anda por ahí desaparecido. Yo tengo ya tiempo buscándolo y no lo he encontrado. Y por eso yo agarré esta mala vida, porque me llené de odio. Y bueno, me refugié, fue en eso. Agarro contratos, sí me pagan por matar. A mí no me gusta estar echando vaina aquí en el bar. Mano, por favor, ayuda. Mano, debes hablar claro. Mano, métenos la mano, huevón. Que mira, mano, escúchame, podemos pagar. Nosotros estamos pagando de ese alquilito. Mira, vamos a sacar una plata para ti. De ahí mismo se te paga. Mira, si yo le doy esos reales para que ustedes compren esa droga, yo mismo lo voy a echar perder a ustedes. Yo no estoy pendiente de echar perder a los muchachos aquí del barrio, ¿me entiendes? Estamos dañados ya. No, si ustedes me llegan a mí, que van a hacer un negocio bueno, yo los apoyo, pero para lo malo no los puedo apoyar. Ajá, a lo hermano, bueno, a lo malo, malo. Ajá, hermano, escucha esto. Tú dices que no vas a echar perder, pues ya estamos desconectados, estamos pedidos, weón. Me sí, hermano, en lío, pero robo, estamos cansados de robar motos. Pero no, sálganse de esa mala vida, hermano. Pero como uno hace. Te estamos pidiendo la ayuda a ti porque eres el chamo que nos puede meter la mano ahí en eso. Pero sí, ayudar, sí, pero no puede, hermano, no lo puedo ayudar. Porque no piensan en otro negocio y se alejan de esa mala vida, yo los puedo ayudar. Si empiezan en un buen negocio sano, que los rescate, yo los ayudo. No, da, les prendo los reales. ¿Y en qué más pensás, en vender cachapa? puede ser, no está mal. Hermano, nos equivocamos, contigo, pensamos que no ibas a meter la mano, pero vámonos, muchachos. Hermano, yo los ayudo si van a hacer algo bueno. De todas maneras, fino. Dale, tranquilo. Por dañarle su vida, no, hermano. Hermano, de todas maneras, pórtense bien, hagan deporte. ¿Cómo? Dejen las almas, dejen de estar robando aquí mismo en el barrio, muchachos, pórtense bien. Yo ya vengo, voy con la bodega. ¡Voy a grabar una mierda! ¡Listo! We'll be right back.
sirve para la carajita. Bueno, que descanse en paz. Incluso yo fui tu esposa. A ver si te busco una mejor esposa que sea un solo rato. Mira, activo, ¿y de qué te pido a llamar a Lander ahorita? Y sí, va, que sí, se va. Lo va a echarle a lo mejor por la línea de la línea de mototaxi. O sea que la plata es para la droga. Claro, de ti, claro. Me parece loco por aquí, sí, va. Sí, va. No, él me dijo que no se iba a llegar, que iba a llamar a Lander para que se llegara. No, pero no, no, pero Lander para que lo que. Tengo esa plata. Es un mujer. ¿Aló? ¿Quién habla? Peter Yu, ¿qué pasó, Peter Yu? ¿Que necesitas unos reales para comprar droga? Ah, para montar una línea de mototaxi. Ah, ok. Así sí los apoyo. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Yo no apoyo lo malo. Claro, y menos ustedes que son unos carajitos. Si es para montar una línea, para comprar una moto, para trabajar, honestamente así sí. Eso. ¿Dónde están ustedes, padre, los reales, pues? Te los presto a ti, a Peter. YouTube me responde. ¿Cómo los paga? Eso. Dale, pues. En el callejón, ya voy para allá. Yo se lo voy a prestar, pues. Dale, pues, que no me enteres que es para algo malo, porque si no, te jodo. Dale, pues. Ahorita abajo para allá. ¿No vas hasta tú? Ah, van hasta los más muchachos. Dale, yo te los dejo con ellos, pues. Dale, pues, sí va. Dale, pues. Muchachos, ¿todo bien? ¿Cómo está todo fino? Ya hablé con Peter, yo que van a montar una línea de taxi, van a comprar dos motos. Aquí tengo los reales, se los sí, voy a dar. Hermano. Yo sí, agradecido, hermano. Nosotros vamos a hacerlo bueno. Y agradecido con la plática que nos diste hoy para la vaina del trabajito, la chamba del mototaxi, la gente, ¿cómo es? ¿Sabes que esto va por la cuenta de Peter, you know? Sí, él es el responsable. Va. Espero que hagan lo bueno. No vayan a agarrar eso para comprar la droga, esa porquería que querían comprar. Oye, no, vale, yo no vamos a comprar ni una droga. ¿Sabes que yo no apoyo lo Hey, Pablo, ¿qué es lo que usted es? Yo soy Diego. ¿Dónde va? Mano, oye, yo me voy con el capo, ni más, una blanca nieve, bro. La camisa ahí los dos. No hay nada, bro, no hay nada. Mira, tío ahí, mano. Déjalo que llegue, ¿sabes qué es lo que es, vale? Vale, pues, ya lo dijo. Vale, pues, suban los dos, con una vaina. Tío ahí, oye, tío ahí. Vale, pues, vamos con algo por ahí. ¿Qué pasó, mi hermano? Ese chamán se comunicó contigo, bro, para la broma de comprarte la Blancanieves. Quiero medio kilito. Sí, va. Okay. ¿Pero tienes la plata ahí? Sí, hermana, aquí está listo la pasa plata. Pasa para acá, ¿cuánto quieres tú? Medio kilito, hermano. Pero no tienes que levantarlo. Ahí, ahí está la droga. No, mi hermano, pura cereal, dale, pues. Pura cereal. Busca por ahí, pues. Dale, papá. Busca por ahí lo que fino, fino. Activo, pues. Agradecido, bro. Dale, pues, dale, dale, tranquilo. Dale, 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 lo menor ahí. Dale, dale que baje. Activado ahí, oíste. ¿Qué le pasa a estos carajitos? Vienes a comprarme droga a mí para vender en mi plaza. No, vale, son 80 dólares. Quítale la droga y el billete. No, voy para allá, voy para allá, voy para allá. A la pura, apúrate. Me le quitan todo ese becerro, ¿ok? Aquí va, aquí va. Dale, 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 dale
Mira, chamo, entonces, ¿qué es lo que? Yo le pago a ustedes para que estén tragando mosca ahí. Vamos, 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 vamos. Y ustedes, vayan a colarme la merca. ¿Cómo fue eso? Elena hace helados ricos. Mi mamá me manda para la escuela. Sin llorar, hágame la tarea. Yo quiero que usted sea abogado. Yo voy a la iglesia en las mañanitas. A vete, hey, a vete la carita. ¿Por qué estás llorando? Ah, si yo quiero que estudie por tu bien. No tienes que llorar. Ok, hija, vamos a dejar dictado hasta la mitad y lo hacemos ahora porque tengo que hacer una diligencia. Oye, ajo, te contestaste, ¿no? Es una flojita, no te gusta hacer la tarea. Vamos a guardar todo, ¿ves? Ahora sí tienes cara de contento. Quiero que estés aquí ahora sin lloradera. Yo quiero que tú seas una abogada. Ok, me quitas esa carita. Parece una torita. Vamos a recoger todo, ¿ves? Terminamos ahora. Soy el viernes, por favor de Dios, vale. Vamos a ganar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Una disco, una vaina? No, que sí, mano, una rumbita. Lo que pasa es que está activo con los gobiernos. Está fuerte el gobierno por ahí. Ah, bueno, vamos para esa, pues. Quiero un rumbio ahorita. Oh, hermano, más que no, por aquí chantaba, pues, sabes cómo están los tipos por allá afuera. No vaya a ser que nos vayan a pescar por allá y tú sabes cómo es la lírica. No vale, marico, pero si no llegamos, compramos una botella de guarapita, la chantamos aquí, o si no ustedes me dicen, yo voy para mi casa, a ver una película. No, hoy es el gran día, vale, una buena, hoy se vamos a ganar, seguro que sí, vale. Los maricos también nos se quedan achantados, vale. No sé, quieren plata, pero no se cobran. Robándonos todo el año no cuadra tanto. Y ahí está. ¡Actívame, no, que llegó la culebra! ¡Pase, que yo lo juro, que es lo que es bruja! ¡Granada, granada! ¡Está armada! ¡Bájatela, bájatela, bájatela! Dale, hermano, yo cago por aquí. Mira, tú vas por aquí. ¿Y tú qué tienes de granada? Vente, vente, vente. Porque lo mismo de ella se va por allá arriba. Corre, mira, corre, corre, corre. ¿Cómo que no por aquí? Que se me está botado. Sí, sí, vamos a ladrarlo. Fuego. Deja que el loco pase y volve machado. Fuego, fuego, fuego. ¡Se hace, yo oíste! ¡Hola, Lander! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la niña? Allí en la casa, haciendo la tarea. Oye, ¿sabes que se ha escuchado muchas cosas aquí en el barrio de ti? ¿Qué has escuchado de mí? Bueno, que andas con los muchachos, con las drogas, las armas. No, yo ando con ellos, pero yo lo que hago es aconsejarlos, darle un consejo. Para que no agarren la mala vida. ¿Entiendes? Pero nada malo. Bueno, de todas maneras debes tener cuidado. Sí, sí. Y además tienes una niña pequeña. Claro, yo le doy el buen ejemplo a ella. O tú me has visto a mí por ahí en algo raro en el barrio, en pistolado. Ya, me está hablando. Ya,
todo bien. Estamos malandrizados, vale, estamos echándole tiros solo por el campo allá abajo. No, hermano, el pata que nos prestaste, que era por una mototaxi, una línea, eso se recayó y montamos una placita allá abajo de droga. Y a Piti lo mataron allá abajo con la banda del capo, lo tirotearon y lo dieron feo para la foto allá abajo. Eso no vamos a hacer con eso. No montaron la línea de mototaxi, sino que montaron una plaza de droga. O sea, ustedes me llegaron primero pidiéndome los reales y como no se los di, me engañaron. Me dieron cara de huevo. Y de paso mataron a Peter, el capo. Qué horror. Sé que es un viejo y no, debería ser un malandro serio. Ese es un chivireo. Mano, disculpa que te engañamos, vale. Lo que pasa es que, coño, agarramos la plata esa y montamos esa plaza y no. Después el capo este nos pichó y mataron a Peter y digo, eso fue un beta, pues. ¿Entiendes? Eso le pasa a ustedes por no hacer caso, porque yo le dije a ustedes que no le iba a prestar esos reales porque iban a tener una mala vida. Hermano, el que tenga esta mala vida muere como perro. ¿Ves? Entonces ahora andan por ahí corriendo, caen los inocentes, hay niños por ahí. ¿Ves? Entonces eso está malo. Mira, aquí estoy con la maestra de preescolar. Ella siempre está con los niños dándole buen ejemplo y me está aconsejando. Yo le dije a ella que yo los estoy aconsejando a ustedes. Entonces, sálganse de esa mala vida, olviden las armas. Ustedes me ven a mí por ahí con armas, ¿no? ¿Ves? Entonces ya, borren esa lírica. Claro, es así. ¿Qué le puedes aconsejar a todos esos muchachos? Que dejen las armas, la violencia. Por ahí hay niños. O sea, este barrio está lleno de niños y no pueden estar así. Ahí está, ¿ves? Hagan caso, muchachos. Háganle caso a la dama. ¿Ves? Porque no van a llegar viejos. No van a llegar ni a los 20 años. Hagan caso. Bueno, muchachos, yo me tengo que ir porque tengo a la niña ya haciendo la tarea. ¿Nos vamos? Sí. Nos vemos. Dale, bueno, dale, vale. Bien, estamos. ¿Qué vamos a hacer, vale? ¿Ah? Mira, hermano, que está activo porque el cliente que nos picharon ahorita es pesado. Tiene como 5 negocios en filita. Él llega y se para a chantar relajado y después se baja. Ahí vamos a aprovechar nosotros, Sam, pasamos y le reventamos la cara. Bueno, hermano, fuego, plomo, vamos, pues. No podemos fallar porque ya es un pago, está claro que te di la mitad, ¿no? Bueno, no podemos faltar. Vamos a darle que estamos en la hora. No, papi, me comí desde que llegué de la escuela. Ya vamos a comer. Yo te preparé una broma aquí. Vamos a comer pasta con lenteja y pollo. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ya vamos a comer. Déjame preparar todo. ¿Cómo te fue en la escuela hoy, hija? Bien. ¿Cómo me quieres? Hola, sí, mamá. Yo también te quiero. ¿Te mandaron tarea en la escuela? No. ¿No? ¿Segura? Sí. ¿No me estás diciendo mentira? No. Vaya a buscarme el cuaderno que usted le mandan tarea y me dice que no le mandaron tarea, ¿oyó? Carajita. Aquí está el cuaderno. A ver. Ah, sí, no te mandaron tarea. Pensé que me estás diciendo mentira, porque siempre me dicen mentira que no te manda y si tiene. Los niños no dicen mentira, las princesas no dicen mentira. Te las dejan flojita, ¿verdad? Ya vamos a comer. Ya preparar todo para comer, bicho. Espérame aquí. Ya voy para allá, hijo. Bastante o poquito. Poquito. Ya vamos para allá. Thank you.
¿Pechuga o muslo? Pechuga. Ubalá. Sin dejarme nadito yo, porque te eché poquito. Ya sabes. Ey, ¿vas a comer o ver la perla de la televisión? No quiero que me dejes nada. Te comes toda la comida. Yo me echo un baño, ya ven. Cuando salga yo como. ¡Llégate, mamá, huevo! ¡Buen trompaje, cerdo! ¡Quédate para acá! ¡Métete, métete, métete! ¡Llégate, mamá, huevo! ¡Entró para adelante, cerdo, está cagado! ¡Llégate, llégate! Mira loco, métete por allá, que no lanzo plomo por aquí. Dale, 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 no te quedes pegado, dale. Llégate, mamá, huevo. Tú, trompa para adelante, cerro. Llégate, pues, llégate para que lo querés tú, bruja. Métete, pues, dale. Dale, dale, ¡Llégate, mamá, huevo! ¡Mamá, huevo! ¡Mamá, huevo! ¡Quebraste! ¡Listo, tira esa mierda ya! ¡Ándale, vamos a darle! Aló, Morejón, chamo, ¿qué es lo que vale? Ustedes con ese poco de tiro allá afuera. Claro, estoy aquí con la chamita mino, tuvimos que salir corriendo, tirarnos al suelo. El viejo ese capo, cayendo de la plomo, uno de la banda de él. Chamo, pero ¿hasta cuándo ustedes se van a caer? Yo voy a tener que meterme con ese viejo de verdad, vale. ¿Sabes que eso no es lo mío es trabajar matando gente? No me gusta boletearme. Bueno, déjense de esa ya. Claro, tienen a la gente de aquí lo ha resultado. La niña me la tiene traumatizada. Sí. No vale, mano, solo para hacer unos candelazos para acá. Yo sabe que yo voy para allá para la casa. Pero tú también estás ahí, no hay nada. Vale, vale, yo voy para la casa, loco, mano. Papá, cántame para dormirme. Cántame tú, que tú cantas más bonito. No, tú cantas más bonito que yo. No, vale, cántame tú. Desde niño siempre actué con timidez, con el miedo de decir todo de una vez. Tengo un sueño en mí que brillando está, lo dejaré salir por fin. Y así sabré lo que soy, es real, soy exactamente lo que debo hacer hoy.
deja que la luz brilla en mí. Ahora sí sé quién soy, no hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que soy. ¿Ya te dormiste? Está escrito en el idioma que usan en el planeta Júpiter. ¡Ey, ey, ey! Te andan por ahí en el barrio con esas pistolas, le vendieron a droga a esos muchachos, los picharon, los chihuiriates, tú que eres un malandro viejo y ahora que no eres serio. Eso es chihuire, los chihuiriates. Bueno, ¿qué coño es madre? ¿Este problema es tuyo? ¿Qué coño es madre? Ese bicho me dio una cachetada. Viste que le disparaste y no le pegaste, esos son los collares. Ese es porque tiene pacto con el diablo, hay que quitar esos collares. Vámonos, sí, vámonos, sí, vámonos. Va. ¿Qué pasó, Lante? ¿Por qué vienes así con mano? No, llégate. ¿Qué pasó, Lande? Verga, me pescaron la gente del cabo por allá. Sí, mano. El loco me dio una mano por el pecho y le exploté el cachete a ese viejo marico. No, por eso. Vamos, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. No, al loco me empujó y me le reventé por el cachete. Don Barry no puede con ese de cerro. Hermano, lo que pasa es que tú lo quieres vivo. ¿Qué vamos a hacer con herirlo? Nosotros lo queremos es matar. Tú lo quieres vivo. Nosotros lo queremos es matarlo. ¿Sabes qué es eso? Tú lo quieres vivo. Yo te lo voy a traer. Bueno, vámonos pues, muchachos. Una vez. ¿Sabes que me voy para Colombia? Voy para unos negocios. Y mi hermana viene por ahí, ella es la que se va a quedar encargada de todo el negocio. ¿Pero ya tú la llamaste? Ella viene por ahí hoy mismo. Mire, ¿cómo es el nombre de ella? María Elena. Claro, para estar activada, o sea, ¿cómo es? Pendiente con la muchacha, ¿yo? No, vale, tranquilo. Se lo chihuiré yo con esos becerros. Vale. ¿Sabes cómo es? Dándole la cara a la vida por aquí, ¿sabes cómo es? Cuidándole a su hermana por aquí también. Sin beneficio a nada, ¿sabes cómo es esa? Bueno, hermanito, que le vaya bien, vaya con cancha y quédese tranquilo que me estoy pendiente aquí del negocio, ¿no?
De otra manera yo te estoy llamando, te estoy echando rimba, que te dejas tío enojado y te dejes frente de todo. Bueno, cuídate. Cuídate a mi hermana. Claro que sí, hombre. Y entonces por ahí. No, vale, tranquilo, papá. Está ahí, bien. No, con mi hermano, yo. Vale, no tengo más. Les voy a hablar claro, lo quiero activo para mañana, porque yo voy a buscar a esos tipos, les voy a hablar claro, ok. Lo quiero activo en la jugada, lo quiero activo en la mamagüeva, porque vamos a buscar a esos tipos. No, sí, vale, que pecarse loco, ese loco está cruzado, yo. Así que activo, pues, para mañana. ¿Están activos? ¿Qué es lo que es? Bueno, mano, ¿qué podemos hacer, pues? Si ustedes le sumaron un tiro, le hicieron nada más rescatable, no, y es cerquita para podernos fallar, porque si ustedes le suman así, y dicen que está con un pacto con el diablo, bueno. Así que rescatable, no, que con nueve madre, menos, bum, 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 de una vez. Y bórralo, y si no, más que hacemos. Bueno, les hablo claro, lo que tengo es de venganza y quiero buscar a ese tipo, ¿ok? Lo quiero en pica y beberle la sangre. Mañana se revela a San Agustín, ¿ok? No quiero comiquita, lo quiero activo para la jugada. Párate, 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 párate
jefa, jefa. Mataron fue a Franklin. Lo mataron allá abajo. Coño, ¿quién lo mató? El sicario. Sí, ¿para qué tú crees que está pesadista, pues? No, 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 no le dimos fuego a ese maldito. ¿Cómo que no, mi abuelo? ¿Tú no respetas? ¿Hasta cuándo ustedes se van a dejar matar por uno solo, chamo? Nosotros somos un bandón, él es uno solo, pana. Es que no era uno solo, eran dos. Y además, tiene esa collera y pensé que tiene pacto con el diablo. ¿Ah? Me hacen el favor y se me van ahorita y me matan ese desgraciado. Cuento tres, aquí no lo quiero ver, eso es dándole de una. Collar, ¿oíste? Este loco tiene pacto con el diablo. Bueno, niño, lo que tenemos que buscar manera de cómo hacemos para arrancar esos collares. Sí, porque no le lanza balas y no le pegamos. ¿Cómo hacemos con este tipo? Porque hasta cuando. Ese chamo tiene una hija, la única forma es secuestrarla. Mira, sí, tenemos que planear eso ahorita. Pero vamos a secuestrarlo de una vez, pues. Claro, padre, de una vez. Buena, eso. Dale, pues. Una vez, una vez. Tengo un pasado tan oscuro que no quiero volver a repetirlo por nada, lo juro. Y ahora me gusta cómo vivo, con mi familia a mi lado tranquilo. Iba por la mala vida, que nunca se olvida. Vi una salida y conseguí cogerla, estaba cansado de tantas heridas. Soy de gatillo fácil, ojo de águila, la mano rápida. Rétame en un duelo y por la mañana escribo tu lápida. No he sido bueno, he violado, he robado bancos, me han mirado como inmortal. Sin pensarlo los he matado. Los federales quieren que vuelva y mate a toda mi banda. Tienen secuestrada a mi familia para que sepan quién manda. Uno tras otro van muriendo, yo me dejo la piel, no pararé hasta que vea libre a mi familia otra vez. Todo termina, ya he cumplido, yo puedo vivir mi vida y viene la... Dale, mejor, tómate todavía, que me muero en la costa. Dale, pues, toma ya. Ay, cállate. Cúrate, muévete, avísame. Despejado. Agotada, quiero hacerme un baño, estoy sudada, ¿ok? Pero por favor, no quiero que se me descuide. Y tapen en la boca a esa niña, que me estresa. Vale, ¿cómo? Tú también se me la... Yo también me quiero hacer un baño. Pues vale, vamos sudado. Con calma, pues, vamos con calma. Vale, tapen en la boca a esa niña, porque puede llamar la atención. Ya, acuéstate ahí, acuéstate ahí. Yo voy a tu papá. Se te di un trapo ahí. Me da la boca, ¿no? Pásame el trapo, pásame el trapo. Ya, abre la boca, que no chilles más. Ya, no me veas mal la cara. Creo que chilles más. Mira, activo ahí, oíste, y me ha hecho un bañito. Ah, bueno, activo ahí, no te me mojones. Tranquilo, compa. Pero me voy a agarrar, loco.
negativa no puede. Vaya a echarse un bañito que yo también voy para eso. Un bañito, madre. De cada manera, dale la nota del tipo. ¿Cómo así, vale? No puede ser, pero los del capo. No es más, me rompiste el corazón, no dejaste casi nada. Me quitaste DJ Rafa Herería y la cante. Voy buscando por ahí, en los cajones de la casa, para ver si un día al fin nos miramos a la cara. Claro, ya está la secuestrada. Ahora tenemos que esperar a bebé ese tipo que nos llame para que él cambie su vida por la de su vida. Si no se le da mucho letras a menor. Y listo. Que se arranque los collares. No, eso arrancándose esos collares y metiéndole una vez al tipo, porque claro. Si no se vuelve a poner esa contra. Claro. No podemos seguir ese plan de vida con ese tipo. La única forma. Bueno, hay que estar activo con ese teléfono y listo, menor. Una buena vez. Eso es lo que hay. Pero haremos por él. Claro, se llama, se llama. Tiene que llamar. Tiene que llamar. Ese no es el pasar de media hora que está llamando, porque esa pela es su vida. No, imagínate. Bueno, esperaremos entonces. Entonces nos vamos por ahí, nos tomamos un fresquito, nos achantamos por ahí, espera que llegue la llamada. Dale, pues sí, va. ¡Chamo, la culebra! Pero tenemos que buscar una manera para que este loco nos llame. Bueno, lo que tenemos es que ya lo tengo. Dejarle una nota allá donde nosotros no la pasamos. Claro, vale. Claro, que yo voy para allá y ya tenemos que nos pondemos allá. Tenemos que tener eso, ¿no? Porque ya nos tienen más. Claro, claro, claro. Pero vamos a darle una nota y una vez. Pues. Sí, bueno. Pero tenemos que nos allá. Pero vamos a ir porque eso va con nosotros. Sí, sí. Bueno, si vamos para allá, deja esa nota ahorita. Claro, claro. DJ Rafael Heredia y la cante. Ah! Ay, me dio pala, me dio pala.
No puedo dormir pensando que estás vivo. Si vivo es por un motivo, maldito cabrón, hijo de perra. Si aquí sigo es porque, amigo, tu destino será ser abatido y podrido bajo tierra. Carlos, tu misión en esta vida acabó. Solo pienso en venganza desde que mi padre murió. Soy yo, el hijo de aquel que su vida dio por su familia. Yo, su nombre olvidas. No, hoy será el fin de tus días. Mi padre descansará en paz y armonía viéndote sangrar. Solo quiero que tú sientas lo que un día yo sentí, que tan solo siendo un niño vi a mi padre morir. Y dime, ¿qué hay, hermano? Don Pino. Mira, coño, me van a hacer coro para entromparle a esos diablos. Sí, sí, ya yo sé dónde tienen a la chamita. Claro, a la niña mía. Sí, hermano, entromparle para su casa. Fuego. ¿Me hace la contención? Están por los callejones, por la escalera. Dale, pues. Por los almendrones. Dale, pues, dale. Activo que voy para allá. Busquen sus mejores pistolas. Dale, pues. Fuego. ¿Qué hay, muchachos? ¿Qué hay, mano? ¿Fuego para las brujas? Fuego, fuego. Vamos a darle, pues. Vamos a darle, pues. Vete ahí, Frilla, abajo. Si quieres ver a tu hija viva y quieres cuadrar y recuperarla, llama a este número. No, maldito chihuile, vale, se metieron con mi hija. Madre, la chancleta de mi hija. ¿Qué es lo que, mano? No hay nada por ahí. La chancleta de mi hija. Vamos por esos demonios. ¿Qué pasó? No, la chamita se la llevaron, llevaron un número ahí, ¿de man? ¿Pana? Sí, guau. Wow. Hola, ¿y ahora? ¿Qué cuadra para ese? Recatamos a la chamita. Recátame el número que está allá en la cama. ¿Lo dejas allá? Sí, rápido, sí. Bueno, rápido. Un papel de la chancletica que le compré yo a la niña. Le vamos a llamar para ver que lo quieren en San Cruz. Vamos a derretir la cara para que se lo quieran. Recatate. Vamos a llamar para ese número ahorita. Vámonos, 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 tío. Vámonos. Pásame el papel ese para llamar, chao. Tranquilita, mami, que tu papá viene por ti, no te va a pasar nada, viste, ya va, que me están llamando. Dice, va a ser tu papá que viene por ti, viste. Aló. Aló. Habla Lande. El papá de la niña que se llevaron. Sí. ¿Qué negocio quieren hacer? Bueno, yo no, lo único que negocio que quiero es tu vida cambio la de tu hija. Tú me dices. Mi vida cambio de la de mi hija. Ajá, y eso más o menos. Si ustedes fueron los que chocaron el vehículo. No, 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 no le hagas nada. No le hagas daño a mi hijo. Sí. Dale, pues, yo voy a dar mi vida a cambio de la de mi hijo. Sí.
No, no, no la hagas alta. Si la toca, los mato toditos. No, no te preocupes, que no le vamos a hacer nada, y así que no estás en condiciones de estar amenazando. Ya sabes, te vas a venir para acá, para el callejón sin salida. Te espero aquí abajo. No quiero juego, no quiero trampa, ¿ok? Mira que tú ya te la tengo aquí, mancita, nada más de cortarle la cabeza, tú me dices. No, 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 yo no llevo armas ni nada. Dale, pues, no, ni me la toque. Dale, pues, te espero. Te doy 30 minutos, eso es ya. Dale, pues. Mano, tiene mi vida a cambio de la de mi hija. Me va a entregar. Ustedes, yo quiero que ustedes me hagan una buena. Que se queden, hábleme. Se van a quedar con los reales míos que yo me he ganado. Y van a cuidar a mi hija. ¿Oyeron? Bien. Se van a salir de esta mala vida. Vamos a buscar la manera de matar a esa gente. Y después que hagan eso, se salen de la mala vida y cuidan a mi hija. Vamos a rescatar a mi hija. Busca un hermano que yo tengo, que es mi hermano gemelo. ¿Oyeron? Claro, me han dicho que lo han visto por ahí vagando de indigente. ¿Oyeron? Claro, vamos para allá abajo, pues. Me dijeron que vaya sin pistola. Vamos, muchachos. Aquí va y que viene el tipo. Pero que nada, saca pistola. Arráncate los collares. Si no quieres que le corte el cuello a tu hija con el vituriente que tengo. Te de una, rápido. Dale rápido, pues, dale rápido. Mándamela ahí, ¿eh? Ahí va tu hija, pues. Dale rápido, pues, que no tengo toda la vida por ti. Ok. Tráetelo para acá, ya, amigo, tráetelo para acá. Ya. Tráete ese bichito para acá, para acá. Desde niña siempre actué con timidez, con mi miedo de decir todo de una vez. Tengo un sueño en mí que brillando está. ¿Cómo puedo aparatar de mi mente esa mirada? Hija, ¿comiste? No, papi, me comí desde que llegué a la escuela. Ya vamos a comer. Yo te preparé una broma aquí. Vamos a comer pasta con lenteja y pollo. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ya vamos a comer. Déjame preparar todo. Este vacío se ha convertido en un calvario, donde pago la pena de no tenerte a mi lado. La corona de espinas que me tiene el corazón atado. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, ojos y a tu voz. Ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba. ¿Cómo podré aparcar de mi mente esa mirada que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo? O
sé por qué la vida te apartó así de mi lado. Te va a llamar Lande, ¿ok? Lande. ¡King Kong! ¿Qué es King Kong nada? ¡King Kong! No vale. ¿Cómo te vas a llamar? ¡King Kong! Pásame la pistola ahí para ver. Pásame la pistola ahí para ver cómo te vas a llamar. ¿Cómo te vas a llamar? Habla claro. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Hola. Dime pues. Baño, te vamos a quitar esa ropa para que te regenere. O para que te eche un baño, vale, para que te quite ese tierrero que tienes encima, pasa para allá. Bueno, chamo, ya tenemos el loco. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que se bañe, bañe bien de pinga, lo peinamos, lo vestimos y lo hacemos pasar por papá a la niña, porque la niña espera sufrir, ¿me entiendes? Claro, claro, vamos a hacerlo pasar por el papá y tú sabes cómo es. Que la niña no se da cuenta, ese loco igualito, es moroso, ¿me entiendes? Vamos a esperar que, coño, que saque el baño. Vamos a estar pendientes de lo que uno vaya a agarrar una banconchera y se ahogue. Paramos la baja, no hay que estar pendiente con ese loco que está en el baño, no, o sea, como es. Se vuelve frito, ¿ah? No, vuelve loco, hermana. No, la vaina está loca. Anda, pues. Dicho vuelve tostado, loco. Y la de la tincha de la tina. Bueno, claro, vale, la de fin. Ya te quieto, no te muevas, vale. Más que la silla de peluquera. No, vale, está pegada, pero no. Qué vaina nos echó Lando, nos dejó este pana. Una vaina loca, ¿no? Y mucho está más loco que la. Va a quedar finito, ¿viste? Como nuevo, va a quedar como nuevo. Nuevo. Ahorita te cambiamos. ¿Para qué? Te doy unos pisos que tengo por ahí. Para que salga. Pero que echamos, listo, terminamos. Acá, ponte estos lentes. No, ponte estos lentes, vale. No, pásame la pistola ahí. Ponte los lentes. Ponte los lentes. Pero ese no es loco, no, yo no es loco nada. Se la tiene loco en la vaina. Está fino, pues. Coño, pero viendo la vaina, no me lo igualito al hermano. La cagado. Mira, aquí está todas en tu casa, ok. Aquí no te va a faltar la comida, está tu baño, está tu casa. Además es tuya, pues, tú puedes hacer lo que te da la gana aquí. Claro. Ok, mira, ya vengo para acá. Voy a venir aquí que no sé, capaz. Chino, llégate, vamos a buscar a la niña. Voy para allá. Olvídate la basura, vale, olvídate la basura. Ya se va a producir de ahí. Ya tú no tienes que recoger basura. Ya tú tienes todo aquí, quédate quieto. Si te pones bruto, voy a buscar la pistola. ¿Estás entendiendo? Ah, quédate quieto, estoy loco.
Tranquilo, ahí, vale, ya te toca yo. ¿Hiciste los lentes? ¿Hiciste los lentes? Estoy loco, no, ahora, vale. Póntelo. ¿Quieres agua? ¿Qué quieres? ¿Para? ¿Ah? Dale, ahorita voy a buscar una papa, pero quédate quieto ahí. ¡Papi! Escúchame, él ahorita está un poquito loco por lo que le pasó aquí la otra vez con los tipos esos, ¿te acuerdas? Sí. Ese tiene que estar, se dio un golpe en la cabeza, no sé. Porque... Pero él se va a curar y vamos a ser felices como antes. Sí, claro. Ah, ok. Le llegó la muerte. ¿Lo que es, chamo? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo te pesco? ¿Pero qué es lo que es, chamo? Relaja, vamos a hablar. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Nos van a agarrar unos de espalda? Se van a morir porque mataron a los hermanos. ¿Pero qué va a agarrar unos de espalda? Mataron a Landy y a los panas. Dame una cancha. Vamos a hablar. Que cacho coño de madre, nada. Se van a morir. Vamos a hablar. Cállate. Hace cualquier malandro. Cállate la boca, pues. Mataron al pana mío. Mataron a los hermanos. Mataron a los niños. Nada, cállate la boca. Nada, cae de la boca tú, gordo marico. Te llegó la muerte. Ah, que lo que vale, que no te relajas, te vamos a hablar. No, que no vamos a hablar nada, no me vamos a hablar. Este es un mensaje de corazón para toda mi Venezuela. Will García, poco a poco luchando por mis sueños y tratando de llevar un buen mensaje. Espero que no agarren el mal concepto y el mal mensaje y agarren el mensaje positivo. Un consejo a todas esas madres que apoyen a sus hijos, sean hembras, sean varones. Que no abandonen a sus hijas si salen en estado y meten la pata y la dejan sola con un bebé. Dale tu apoyo, no abandones a tu familia, lucha por la familia. Apoya a tu hijo si le gusta el deporte, la música, el canto. Apóyalo en todo lo que él te pida y no lo dejes solo. Dale su calor de madre y de padre. Así es que triunfa una familia perfecta. Dile sí al amor, dile no a la violencia, dile sí a la paz, dile no a la maldad, dile no a las drogas. Se despide con esta historia de corazón, Will García, Zigzagüer.